Fíjense que Niurka Marcos por fin cumplió su palabra y fue a ver la puesta en escena de Perfume de Gardenia. Y para apoyar, obviamente, a sus compañeros que están participando en la obra. Pero cuando llega ahí, como si no faltara ya para aquella que le gusta el chisme, que se entera que Pablo Montero no llegó a la función del viernes porque supuestamente seguía festejando. Lo que obviamente encendió las alarmas, sobre todo de aquellos que siguen pensando que quizás tiene problemas todavía con el alcohol. Vamos a ver lo que ella dijo. Oye, ay, mi ahijado, pero ¿qué es eso? ¿Cómo me hace quedar mal? ¿Cómo? Pues muy mal, ¿cómo? Y luego que me enteré por la prensa, tan bobo. No, pero él no recayó, es su estado natural. Cualquier pretexto está mal. No hay pretexto para faltar al trabajo, a una función donde compañeros y público te está esperando. Te amo mucho, pero muy mal. Y miren, si recuerdan, habíamos estado diciendo que estaba festejando sus 50 años que cumplía y 25 que cumplía de carrera. Se entiende que la fiesta se continuó. Pero miren, no se pierda porque más adelante nos fuimos con ella y su novio, Bruno, a una sesión de spa. Oh, y si normalmente ella es muy tímida, imagínese ahí. Ya ni se me imagina, ya lo está viendo. Nos hace quedar mal a Ryan, a Ojani, a todos. Apunten, muchachos. Oigan, y con respecto al tema de la ausencia de Pablo Montero, hablamos con el productor de la obra, Omar Suárez, quien prefiere que sea el mismo cantante quien dé la cara, pero por ahí insinuó qué es lo que podría haber pasado. Vamos a escucharlo. Parece que fue una emergencia, pero me gustaría que él se los comunicara directamente a ustedes. Fue una situación personal y yo no quiero especular alrededor de... Yo prefiero que les comente. Bueno, pues ahí está. Claro, las emergencias pasan. Sí, uno nunca sabe. Nunca se sabe. Bueno, esperemos que esté bien, la verdad. Es lo único que yo espero, que no haya recaído ninguna cosa.